bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno poder estar ustedes conectados a esta hora con la vida saludable, conectados con el bienestar, conectados con Telemedellín. Una semana más que tenemos, una semana que avanza, un toque de queda que tenemos que respetar y ser lo suficientemente responsables para decir, me quedo en casa, puedo trabajar en casa, tengo que salir, tengo todos mis protocolos de seguridad, de bioseguridad, por mí y por los demás. Señorita, buenos días. Con buenos días. Y bien deportiva. Bien deportiva, porque hoy vamos a mover este cuerpecito, a aprender de la respiración, porque traemos temas como, por ejemplo, vamos a hacer yoga con Yoga al Parque, Manu. Sí. Entonces, aquí feliz, pues yo he practicado pocas veces yoga, entonces estoy como con toda la disposición a aprender hoy. Pues lo bueno de esto es que usted no tiene que ser experto en yoga, usted no tiene que saber absolutamente nada de yoga, usted lo que tiene que hacer es tener la disposición de poder aprender, porque hoy vamos a hablar sobre el tema de la respiración, en qué momento puede ser clave para que usted pues tenga esta herramienta y diga, me siento en pánico, me siento en caos, entonces voy a respirar, voy a hacer lo que aprendí en Mi Parque, Tu Casa, y esto podría ser un gran alivio para ese momento de crisis. Así es, yo estoy preparada para aprender mucho ahora con la profe Krishna. Y también vamos a hablar de cómo cuidar la alimentación en estos tiempos de cuarentena, porque definitivamente muchas cosas cambiaron y entre esas, pues digamos que el tema de la ansiedad, de estar un poquito más estresados, nos generó como esas ganas de estar comiendo todo el tiempo y sobre todo dulce, Manu. Así es, y también vamos a hablar de la vida sustentable, qué comemos, qué nos ponemos, cómo podemos de alguna forma modificar esa ropa que tenemos para no salir a comprar más, qué es lo que consumimos y nos aplicamos con el tema de belleza. Todo esto vamos a tener una experta que nos hable de este tema, nos explique cómo podemos meternos en esta vida sustentable y cómo podemos ayudar no solamente al medio ambiente, sino también a la salud, al cuerpo que tenemos. Y también tenemos que hablar del Parque Arví. Del Parque Arví, porque ellos también se acogen a todas las medidas que la Gobernación de Antioquia, pues por todo este tema de bioseguridad, de la pandemia, que nos estamos cuidando, pues también se acogen a esos cierres estos fines de semana, y les tenemos toda la información al respecto, Manu. Así es, los cierres, los horarios, cómo ustedes se pueden desplazar, qué días están abiertos, hasta qué horas, entonces todo eso también lo vamos a saber aquí en Mi Parque, Tu Casa. Los invitamos a que se conecten con la línea telefónica 268-6033, las redes sociales, allí está en Facebook, estamos conectados, nos pueden mandar los mensajes, aquí los leemos. Si usted quiere saludar a alguien, vea, es que quiero saludar a mi mamá porque yo estoy en otra parte del mundo y ella está acá en Medellín o está en otra parte del país, pues aquí en Mi Parque, Tu Casa, tenemos este espacio para hacerlo. Desde el Facebook Live, que hoy estamos desde el Facebook Live, está nuestra compañera Carolina, súper pendiente, nos pueden llamar, nos pueden escribir, nosotras podemos compartir esos mensajes con todos los otros televidentes que están conectados a esta hora con Mi Parque, Tu Casa. Y antes de irnos con la frase del día para que la vayamos preparando, yo tengo que saludar a María José Vega, una pequeña hermosa que no se pierde Mi Parque, Tu Casa, que está atenta a las redes sociales de Telemedellín, y por eso a ella queremos mandarle muchos saludos y esperamos que te estés cuidando bastante, bastante. Y además también tenemos que decir Happy Birthday to you a nuestra productora máster, a Juliana Loaiza. Queremos decirle que Dios te bendiga, gracias por ayudarnos con todo en el día a día del programa, a ella decirle hoy, Dios te dé toda la oportunidad para que tengas bastante salud y disfrutes cada día de tu vida. Ahora sí. Juli, te adoramos, feliz cumple. Y ahora sí, por supuesto, como siempre aquí en Mi Parque, Tu Casa, les tenemos esa frase del día. Y en la frase del día, les contamos que un corazón agradecido se convierte en un imán para los milagros, escuchen eso, para los milagros, agradece cada minuto de tu vida y atraerás cosas y personas con tu misma vibración. Amo profundamente esta frase porque realmente con lo que vibramos, con lo que nos inspiramos, con a quien elegimos que nos acompañe en la vida, es la buena vibración que nosotros estamos entregando al otro, lo que conectamos, lo que estamos pidiendo. Y sí, y de ahí salen muchos milagros. Esa energía, ese imán, definitivamente tenemos que ser muy conscientes para atraer todo lo positivo y lo bueno de nuestra vida. Y bueno, sin más preámbulos, podemos comenzar con claro ese primer tema que me parece muy interesante, que yo sé que ustedes van a estar ahí muy conectaditos. Y para ese primer tema tenemos a un invitado muy especial, un experto apasionado por el tema de la nutrición. Él es Camilo Roa, nutricionista, y nos va a hablar de cómo cuidar lo que comemos en cuarentena. Manu, Camilo, buenos días. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa.
Buenos días, Manuela, Luisa, ¿cómo están? Agradecida de estar acá. Muy bien, feliz de tenerte aquí en mi parque, tu casa. Les tengo que decir que este hombre, este nutricionista, pues es uno de los más famosos de acá de la ciudad. Ahora, pues con todo el tema de la pandemia, sé que estás atendiendo pues muy pocos pacientes, creo que presenciales, pero la virtualidad te ha abierto la ventana para que tengas pacientes de todo el mundo y entender precisamente, llevar ese mensaje que estás haciendo a través de las redes sociales sobre qué es lo que debemos de comer, cómo cuidar lo que comemos en la pandemia, en la cuarentena, además porque podemos como ser aliados de algunos alimentos como para tener ese sistema inmune y tener ese cuerpo firme y fuerte de alguna forma. Entonces, ¿cómo cuidamos lo que comemos en cuarentena? Bueno, Manuela, mira, en general me preguntan muchísimo ahora que está como de moda hacer ejercicio en casa, ahora que la gente migró su trabajo a la casa, tenemos más tiempo de permanecer en ella, y de hecho pues personalmente también la parte laboral la estoy desarrollando desde ella. ¿Qué comen? ¿Qué comen los pacientes? ¿Qué comen estando en casa? ¿Y qué alimentos son buenos? ¿Qué alimentos son malos? ¿Qué no comen? ¿Qué sí comen? Y yo en general el mensaje para todos es el mismo: no hay alimentos buenos ni hay alimentos malos. Yo no soy partidario de satanizar alimentos. Yo lo que digo a los pacientes es: tenemos que aprender a comer de todo, ¿cierto? Estamos en un mundo en donde estamos en un medio cambiante, en donde tenemos acceso a muchísimos alimentos y tenemos que saber aprovechar las ventajas, beneficios y de pronto tratar de mitigar un poquito el efecto negativo que otros contengan, ¿cierto? Entonces, en medio de eso, lo que yo siempre le digo a los pacientes es: asesoren con un nutricionista. Él les va a tener su plan de alimentación ajustado para que en las cantidades que ustedes requieren, según el objetivo que están buscando, sea un objetivo solamente por salud, solamente por aprender a comer, sea porque quieren perder peso, sea porque quieren ganar masa muscular, sea porque quieren tonificar con las rutinas que están haciendo en casa de ejercicio, cómo tratar de cuadrar ese plan de alimentación en cantidades, en selección de alimentos, para que coman de todo. Y lo que más les inculco es que no hagan dietas. Sí, las dietas son cosas pasajeras, son cosas que hacen de momento, de un mes, y luego del mes vuelven otra vez a sus malos hábitos. Todo lo contrario, en vez de hacer dietas, hacemos un plan de alimentación, algo que esté enfocado a poder seleccionar de todos los alimentos en las cantidades necesarias para cada uno y enfocado a cumplir los objetivos que cada uno está buscando. Camilo, digamos que estos tiempos de encierro, de que cambiaron las rutinas, de que las personas, de pronto hay muchas personas que no han podido realizar ejercicio en su casa porque son mamás, están trabajando, están atendiendo la casa, o sea, muchísimas situaciones externas que digamos que han cambiado nuestro estilo de vida, han generado ansiedad, han generado un montón de emociones, que inclusive he escuchado de muchas amigas: subí 15 kilos, subí 20 kilos en todo este tiempo, y entonces hoy estamos hablando de cómo no dejarnos afectar de todo eso y ser más conscientes en cuanto a la alimentación. Real, completamente real lo que me estás diciendo, porque me llegan pacientes todos los días: Camilo, subí 7, subí 8, llevo 10 kilos desde que empezamos en marzo la cuarentena, y pues obviamente un exceso de peso va a traer un montón de enfermedades encima. Tenemos que tener en cuenta que cuando subimos de peso, pues se sube es porque se sube el tejido graso. Ese exceso de grasa genera desórdenes hormonales y a partir de ahí vienen un montón de consecuencias a nivel cardiovascular, hormonal, metabólico, etcétera. La principal causa es esa, realmente la ansiedad y el estrés por el que pasan las personas, porque estamos, digamos, sometidos a que tenemos el estrés porque los ingresos se disminuyen, tenemos el estrés porque estamos todo el día con el entorno, el núcleo familiar, y de pronto eso genera situaciones de estrés. Y bueno, un montón de cosas emocionales realmente que llevan a descargar ese estrés sobre la alimentación. Algo muy importante es entender y hacerle entender y ver al paciente que uno no tiene por qué someter su hábito alimentario o su ritual de alimentación con algo, digamos, descargando sobre los estados emocionales. El ejemplo más típico que yo le coloco al paciente: usted tiene que darse cuenta que cuando usted se está alimentando, usted lo hace no por comer, ¿cierto? Usted no se alimenta por dejar de sentir hambre, ni come hasta sentirse lleno. Usted debe de aprender a comer lo suficiente y entendiendo que come para recibir nutrientes, y a partir de esos nutrientes funciona su cuerpo, ¿sí? El ejemplo más clásico, yo le digo: vea, su automóvil funciona con gasolina, y cuando su automóvil funciona con gasolina y usted está triste, usted no dice: bueno, yo le voy a echar un yogur a mi auto. No, porque no tiene por qué funcionar con yogur el auto. Exactamente igual funciona el cuerpo con los alimentos. Entonces yo no puedo someter ante estados emocionales de tristeza, de alegría, de estrés, de ansiedad, cambiar mi patrón alimentario, porque va a tener un montón de consecuencias posteriores. Y con lo que yo le digo al paciente: si ya tenemos un problema y ese problema me está generando ansiedad, yo no puedo meter un problema adicional dañando mi plan de alimentación y que posteriormente se me venga un problema de salud encima. Entonces es tratar como de generarle mucha conciencia alimentaria al paciente realmente.
Muy bien. Camilo, dos preguntas para respuestas más o menos cortas, para que te podamos aprovechar más. Entonces, una, el tema del teletrabajo hace muchas veces que nos saltemos las comidas, porque ahorita voy, ahorita almuerzo, es que tengo esta reunión, además porque definitivamente muchos jefes creen que por estar en casa entonces hay que poner más trabajo porque necesito ver más actividad. Entonces, el desayuno nos lo saltamos porque tengo la reunión temprano, el almuerzo para después y la comida, no, es que ya no siento hambre. ¿Qué hacemos en esa situación para respetarlo, cierto? ¿Algún tip o algo que tú digas es que es fundamental que lo hagamos, es necesario? Y la siguiente pregunta es, ¿qué hago o cuál sería una ruta para decir, si usted está en teletrabajo, si usted está cumpliendo la cuarentena o está cumpliendo el toque de queda, usted debe seguir esta ruta para que su cuerpo tenga la energía necesaria para lo que esté haciendo y más cuando hablamos de alimentación? Claro, mira, cuando los pacientes en general se les olvidan las comidas, no creas, no solamente pasa porque ahora trabajen en casa, cuando antes se estaban en la oficina pasaba exactamente lo mismo, pero de ahí lo que les estaba mencionando con respecto a la conciencia alimentaria. Lo que más funciona, y sin lugar a dudas, es establecer normas y cuál estrategia alimentaria va a llevar. Hay estrategias alimentarias donde solamente tú haces dos o tres comidas, o otras que hacen comidas cada tres horas, otras donde solamente se hace un periodo de ayuno, ahorita con ayuno intermitente y demás. Entonces lo que uno busca es determinar la estrategia adecuada para el paciente, porque uno como profesional es el que establece qué estrategia es la adecuada, y a partir de ahí, digamos que lo que funciona es establecer alarmas, ¿sí? Yo digo al paciente, si vamos a comer en rangos de 3 o 4 horas, colócale alarma al celular para que tu cuerpo genere. Y se va a funcionar tanto que ya posterior a una o dos semanas que ya se lleve llevando el plan de alimentación de esta forma, el mismo cuerpo le acuerda a uno cuándo debe comer y cuándo necesita ingerir alimentos, teniendo en cuenta que de ahí es de donde extraer la energía precisamente para que pueda estar alerta en su reunión, trabajar sobre su informe, hacer todas las actividades que necesita, porque posteriormente, si no lo hace, va a empezar a pasar por estados de cansancio, de fatiga extrema, ya va a tener que empezar a consultar al médico, así sea también por telemedicina, y eso va a terminar afectando, digamos, que el tiempo que no le destina a la alimentación va a tener que después destinárselo a actividades de tratar alguna enfermedad. Me encanta. La otra pregunta me decías que era con respecto a cómo tratar de evitar esos aumentos, sí. o esas estrategias para poder empezar. Sin lugar a dudas, lo mejor es asesorarse, ¿sí? Yo soy muy partidario de que la persona trate de no hacer cosas por su cuenta, y sobre todo cuando hay mucha desinformación, ¿sí? Ahora las redes nos abordan con un montón de mitos, de dudas. Hay personas que de pronto creen tener el conocimiento y realmente a veces terminan generando un daño. Y realmente lo que yo digo al paciente es busque asesoría profesional. Si va a entrenar, búsquese un entrenador certificado. Si va a llevar un plan de alimentación, búsquese un nutricionista. Y sobre todo trate de, si tiene el direccionamiento de cualquiera de los dos, hacerles caso. ¿Sí? Yo digo a los pacientes, acostumbrémonos que eso es como ir al médico. Si el médico, sí, a mí me da la receta con un medicamento y me dice, mira, tómatelo cada 6, cada 8 horas, por 4 o 5 días, eso es lo que se debe hacer. Y yo no lo voy a estar haciendo caso a lo que me diga la amiga, el novio, en lo que leí en Facebook y así sucesivamente, porque terminó aumentando esa desinformación y muy seguramente el tratamiento no se va a llevar a feliz término. Camilo, me encanta, y aprovechando que mencionas tus redes sociales y esa información tan importante que debemos tener en cuenta, que sea de profesionales que realmente sepan del tema, yo encontré en las tuyas, nos alimentamos para nutrir nuestro cuerpo, qué importante saber eso, para que nuestro cuerpo funcione y para prevenir enfermedades. Aprovechemos esta oportunidad para que nos recuerdes esas redes sociales y todos los televidentes de mi parque, tu casa, se puedan conectar contigo y sigan aprendiendo. Donde más activo estoy es en Instagram, @camilo_nutricionista. Trato de colocar muchos posts informativos, sobre todo a la hora de desmitificar temas alimentarios. Les muestro cambios de antes y después de pacientes para que se den cuenta que sí es posible ver cambios sin necesidad de estar volcado a suplementos, a pastillas, a estrategias raras, a hacer dietas muy restrictivas. Y sobre todo, yo soy un fiel partidario de cuidar la salud todo el tiempo. Entonces ahí en Instagram, camilo_nutricionista, me pueden encontrar. Y con mucho gusto estaremos muy atentos a lo que quieran. Camilo Roa, nutricionista, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, por brindarnos y darnos este tiempo para que sigamos aprendiendo de que no hay nada que hacer, nada raro, simplemente alimentarse bien y buscar que un profesional guíe esta alimentación. Muchas gracias por estar a esta hora de la mañana.
A ustedes, Manuela, Luisa, feliz tarde y gracias por la invitación. Que estés muy bien. Bueno, después de tener y saber todas estas herramientas que nos acaba de dar el nutricionista, que tenemos que buscar un profesional, si usted se está subiendo de kilos, entonces, ok, busque a esa persona que le ayude a medir las porciones o a saber qué es lo que debe comer día a día y a respetarnos todos los horarios de la alimentación. Sí, obvio, tenemos que trabajar, pero también tenemos que nutrirnos para estar suficientemente conectados y con la energía que necesitamos para ser mamá, para trabajar, para todo lo que tengamos que hacer. Normalmente, inclusive, Manu, cuando tenemos esos momentos de ansiedad y de locura en la casa y queremos comer, nos basamos en el dulce, y el dulce te funciona un momentico, pero después viene momentos increíbles donde quieres comer y comer y comer. Definitivamente. Muy bien, nos llamó un televidente y nos preguntó, mi parque, tu casa, quiero saber cuál es el pico y cédula para hoy, porque sabemos que estamos en toque de queda, entonces, claro, así es, les queremos informar cuál es el pico y cédula que tenemos para este fin de semana. Recordemos que tenemos para hoy viernes 16 de abril las cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Eso lo tenemos para hoy viernes. Recordemos que son las cédulas pares y solo una persona por familia puede salir. El toque de queda inició desde ayer a las 8 de la noche y va hasta el lunes hasta las 5 de la mañana. Y recordemos que habrá ley seca y toque de queda total continuo. Y para el fin de semana tenemos las siguientes cédulas. Para el sábado 17 de abril, los números 1, 3, 5, 7 y 9, números impares. Así es. Y continuamos para el día domingo 18 de abril. Regresamos con la cédula pares 0, 2, 4, 6 y 8. Recordemos que tenemos que cuidarnos entre todos, que habrá ley seca, toque de queda en los 125 municipios de nuestro departamento. Ahí los teníamos. A todos ustedes los queremos invitar para que sigan conectados. Y por supuesto también el lunes 19 de abril tendremos las cédulas impares con el 1, 3, 5, 7 y 9. Así que usted se debe programar para salir a hacer las compras, para hacer las diferentes vueltas que uno tiene que hacer bancarias también. Así que los invitamos a que siempre estén conectados con Telemedellín, por supuesto, y a través de las redes sociales les estamos constantemente informando. Ahora regresamos porque vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Yoga al Parque. Vamos a hacer una pequeña práctica y nos vamos a enfocar en el tema de la respiración. Así que conectaditos con Mi Parque, Tu Casa. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y llega la sección que hemos venido cada viernes teniendo aquí, Yoga al Parque, se me confunde, Yoga al Parque, Mi Parque, Tu Casa, pero Yoga al Parque llega para una oportunidad, para que en el momento en que podamos abrir las puertas del canal Telemedellín para todos nuestros televidentes y esas personas apasionadas por el yoga puedan venir por el momento a través de la cámara, a través del televisor, usted puede hacer esas prácticas. Y por eso nuevamente saludamos a la profesora Krishna, que es la persona indicada, la instructora que siempre nos da cada día una herramienta, o cada viernes una herramienta que nos permite volver al ser, volver al presente y aprender más del yoga. Namaste, yo muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir, y bueno, con ustedes también desde casa para practicar yoga. Profe Krishna, hoy vamos a tener una pequeña práctica y después vamos a aprender todo el tema de la respiración. ¿Con qué podemos comenzar entonces? Y recordarle a nuestros televidentes que no tienen que ser unos expertos en la práctica del yoga. Por ejemplo, yo, esta sería como mi tercera clase. Entonces, la idea es que se conecten también con nosotros y empiecen a practicar el yoga. Sí, bueno, los pranayamas, que son las técnicas de respiración, es algo muy especial y que trae muchísimos beneficios a nuestra vida. Se supone que nosotros vivimos gracias a esa respiración, pero nunca nos han educado en cómo realizarla. Entonces es muy sencillo, muy fácil, pero como ya estamos grandecitos y aún no nos lo han enseñado, bueno, estamos acá para aprender. Gracias a tener técnicas de respiración podemos calmar la mente. Muchos de los desórdenes más profundos que tenemos o que sufrimos se causan desde allí y, mejor dicho, terminan desequilibrando todo nuestro cuerpo. Entonces, gracias
gracias a esto podemos darle un equilibrio y mejorar ya también la parte más externa, la física, y de ahí pues la relación que tenemos con el entorno. Ok, hoy ustedes están viendo que tenemos el mat, o sea, esas colchonetas. Si usted en casa no lo tiene, no se preocupe, puede utilizar una toallita o puede ser directamente sobre el piso. Y bueno, es mucho mejor si se hace sin medias para que no se deslicen, pero de resto solo necesitas tener ganas. Listo, me encanta. Perfecto. Estamos listas, profe. Adelante. Para empezar la práctica. Bueno, nos ubicamos en la parte delantera de la colchoneta. Hoy vamos a practicar la danza del guerrero, una práctica corta, pero que nos ayuda a calentar el cuerpo y que pueden hacer ustedes las repeticiones que deseen desde casa. Ubicamos las palmas juntas en el centro del pecho, cuerpo activo y firme. Inhalando, eleva los brazos por los lados, arriba palmas juntas, alarga tu cuerpo. Exhalando, te doblas adelante, Uttanasana, baja al máximo de tu capacidad, respetando los límites de tu cuerpo. Inhala, mira al frente, saca pecho, saca cola. Exhalando, caminas atrás, ambos pies, fuerza en brazos y flexiona codos, chaturanga. Si es necesario, puedes apoyar rodillas en el piso. Inhala, apoya en peines, perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo. Exhala, perro que mira abajo. Inhalando, pierna derecha atrás, arriba, alarga. Exhalando, planta adelante, firme. Vamos con guerrero 1, talón de atrás al aire y eleva los brazos. Equilibrio, fuerza interna. Inhala, apoya planta izquierda, abre brazos a los lados, mira el dedo medio de la mano derecha, guerrero 2. Ahora guerrero invertido, mano izquierda, pierna izquierda, brazo derecho arriba, alarga. Vuelve al centro inhalando, exhala mano derecha o antebrazo o a muslo o al piso y extiende brazo izquierdo diagonal. Super, inhalando vuelves arriba, gira el tronco hacia el lado derecho. Vamos con el guerrero humilde, entrelaza los dedos de las manos, abre pecho y exhalando te doblas adelante. Baja al máximo de tu capacidad, recordando siempre que aprendemos del entorno, de la naturaleza, de los demás. Inhala, vuelve arriba, guerrero 2, y exhalando bajas las manos al piso, pierna atrás, flexiona codos, fuerza abdominal. Inhala, perro que mira arriba, alarga tu columna y exhala, perro que mira abajo. Inhala, pierna izquierda atrás, arriba, alarga, exhala adelante, todo por el otro lado, arriba brazos, guerrero 1. Abre la cadera, apoya planta, guerrero 2. Ahora guerrero invertido, mano derecha, pierna derecha. Arriba brazo izquierdo, vuelve al centro, inhala. Exhala, baja, mano izquierda. Abre bastante pecho. Inhala, vuelve al centro. Gira tu cadera de nuevo, hacia la izquierda. Entrelaza los dedos. Y guerrero humilde, abajo. Coronilla quiere ir al piso. Inhala, regresas arriba, abre la cadera, exhalando de nuevo bajas, pierna atrás, si es necesario apoya rodillas, flexiona codos, inhala perro que mira arriba y exhala perro que mira abajo. Respira profundo, percibiendo todo el movimiento del cuerpo, interno y externo. Caminas adelante, mira al frente, exhala, bajas, inhala, eleva brazos y exhala, desciende. Es muy bueno que la respiración siempre sea por la nariz, la boca está completamente cerrada. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Ya están calientes el cuerpo, sí, la mente, sí. Todo. Además porque me concentré por completo en cada una de las posturas. Y no estaba pendiente de, ay, lo estoy haciendo bien, es que estoy en televisión, no, estaba en mi práctica completa. Y es fluido, pues esta práctica de hoy especialmente es fluida y es bueno que siempre la acompañemos con la respiración, quizás la pueden hacer más lenta desde casa, pero siempre que la respiración esté consciente. Para mí, por ejemplo, profe Krishna, y yo sé que para muchos televidentes, mira la respiración, me cuesta un poquito, también estaba muy pendiente como del paso a paso, porque como no he practicado mucho yoga, entonces digamos que muy pendiente de eso y de hacerlo bien. Pero me alcanzó, o sea, me alcancé haciendo estos ejercicios tan sencillos. Sí, es retador y por eso, cuando nosotros controlamos nuestro aire, cuando nosotros sabemos respirar bien, hacemos maravillas en la vida. Bajamos una rabiecita, bajamos estrés, bajamos esos niveles de ansiedad. Ansiedad,
cuando entramos en caos, entramos en crisis, cuando nos llega, no sé, algún mensaje que nos desestabiliza por completo, la respiración puede ser un arma fundamental para ese momento, para tranquilizarme. ¿Nos podrías enseñar algo para eso? Claro que sí. Incluso la respiración es un puente entre el inconsciente y el consciente, como voluntario e involuntario. Cuando nosotros hacemos la respiración a voluntad, entonces tenemos la capacidad de ir y como reflejar eso que aprendimos en la parte involuntaria y bueno, ahí ya podernos relajar más tranquilamente. Bueno, nos sentamos cómodamente. Desde sus casas también puede ser en una silla, como se sientan mejor. Alarga la columna, conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar. Relaja tu rostro y cierra suavemente los ojos. Mantén la respiración consciente, tranquila y profunda por la nariz. Sintiendo los sutiles movimientos que generas al inhalar y al exhalar. Simplemente tomando conciencia de nuestra respiración, ya podemos comenzar a vivir realmente el momento presente y comenzarnos a conectar con nuestro mundo interno. Vamos a practicar Nadi Shodham o respiración alternada, ayudando a relajar nuestra mente de toda agitación, a equilibrar nuestra energía, a que nuestra respiración esté equilibrada también por ambas fosas, el aire. Con la mano derecha podemos realizar Vishnu Mudra, flexionando índice y medio. Si de pronto es muy difícil para ti hacer este mudra, esta expresión con la mano, entonces podemos esos dos deditos ubicarlos en el entrecejo, como te resulte más cómodo, o extendidos o flexionados. El dedo gordo se va a encargar de tapar la derecha, la fosa nasal derecha en su momento, y los otros dos la izquierda en su momento. Comenzamos con el dedo gordo tapando la fosa nasal derecha. Inhala por izquierda, 1. 2, 3, 4, retiene tapando ambas, 1, 2, 3, 4, libera derecha exhalando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala por derecha, 1, 2, 3, 4, retiene tapando ambas, 1, 2, 3, 4, exhala izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto corresponde a un ciclo, inhala por izquierda, 1, 2, 3, 4, retiene tapando ambas, 1, 2, 3, 4, libera derecha exhalando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala derecha, 1, 2, 3, 4, retienes, 1, 2, 3, 4, libera izquierda exhalando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así puedes continuar, puedes suspender en este momento, pero desde tu casa puedes hacer las respiraciones que desees, realmente ideal 4, 8, y bueno, pueden hacer muchas más, pero esto ahí mismo va como a bajarle las revoluciones a nuestra mente, a mantener como un equilibrio. Profe Krishna, de todo eso que mencionaba, inclusive logré recuperarme, ustedes yo creo que en la voz lo siento, la importancia de verdad de conectarnos con la respiración. Es demasiado importante estar con nosotros todo el tiempo y cuando se hace de manera automática no aprovechamos todos sus beneficios. Muy bien, profe Krishna, ¿dónde la podemos seguir en redes sociales? ¿Podemos aprender? Sé que tiene un canal de YouTube que también ahí está entregando diferentes herramientas, prácticas, donde podemos acogernos a ellos y empezar. ¿Qué tal si usted dedica una vez a la semana para aprender un poquitico más del yoga y todos sus beneficios? Claro que sí, bueno, en las redes sociales me encuentran como krishna.priya.yoga, en el canal de YouTube también como Krishna Priya Yoga, y realmente ahí entrego todo el conocimiento que he recibido para que ustedes puedan practicar desde casa. Yo igual también doy clases de yoga personalizadas, grupales, virtuales, presenciales, hoy en día se abre toda esa gama de opciones, y también hago retiros súper especiales a la naturaleza, entonces bueno, ahí nos podemos ver y hablar también de lo que necesiten. Profe, muchas gracias por esta práctica. Muchas gracias a ustedes
por estar acompañándome aquí. Namaste. Namaste. Gratitud a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos para hablar de vida sustentable. No se muevan, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Esas hermosas postales que nos regala el canal Parque Telemedellín nos encanta, y nos encanta también que los televidentes nos llamen y nos compartan mensajes de amor. Por eso le queremos enviar un mensaje muy especial, un abrazo a Ruth desde Barbosa, que nos llamó y nos comentó y nos compartió que le encanta este programa, Manu, que siempre está sintonizando Mi Parque, Tu Casa. Así es, así como doña Ruth, que está desde Barbosa y que nos está viendo desde ese lugar, usted también nos puede llamar 268-6033, nos puede escribir. Y nosotros aquí saludamos a ese familiar, a esa persona especial que hoy quizás está cumpliendo años y que usted quisiera decirlo aquí en vivo y en directo, feliz cumpleaños y el mejor regalo que usted le quiera dar. Así es, y continuamos con nuestra próxima invitada para hablar de vida sustentable. Ya está desde la virtualidad con nosotros Paola Sánchez, experta en vida sustentable, y nos va a explicar de qué se trata eso. Paola, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, buenos días. Hola, niñas, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Muy bien, Paola, contanos, pues primero tenés de fondo ese sonido de los pajaritos que me encanta, así que estamos conectadas con la naturaleza. Qué rico que nos puedas explicar qué es vida sustentable, cómo me puedo yo integrar a una vida sustentable. Pues mira, la vida sustentable empieza desde nuestros hábitos de consumo y sobre todo nuestros hábitos de alimentación, ¿cierto? Porque desde ahí es la base, la raíz, el inicio. Entonces, nuestros hábitos de consumo es cómo compramos, qué compramos y dónde lo compramos, o sea, ser más consciente acerca de este comienzo, ¿sí? Cómo nos estamos alimentando, y es una práctica mucho más eficiente energéticamente, financieramente, o sea, tiene todo por ganar. La sustentabilidad es darle como una secuencia circular a toda la vida, ¿cierto? O sea, desde la alimentación, entonces, ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿De dónde provienen esos alimentos? Si están envueltos en plástico, si sus empaques, pues mejor dicho, también Paola, cuidar, pues de alguna manera, digamos que, y aquí en Mi Parque, Tu Casa, siempre estamos encontrando ese equilibrio, como encontrar ese equilibrio no solamente en lo que consumimos, sino también tener muy presente, como tú lo mencionabas, el tema social, el tema económico. Entonces, ¿qué tan importante es, cuando se es consciente de esa vida sustentable, encontrar esas herramientas para cambiar ese estilo de vida? Qué pena, no te terminé de escuchar. No, pero esas herramientas, ¿sí? Esas herramientas se encuentran desde esa conciencia, pues, de saber con qué nos estamos alimentando, empezar con alimentarnos lo más cercano a la tierra posible, o sea, sin tanto proceso químico o tanto procesamiento industrializado en los alimentos. Yo creo que eso es un reto para todos, es un reto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de comunidad y a nivel de las empresas, sí. Porque necesitamos opciones como individuos, ¿cierto? Y más habitando en una ciudad, necesitamos opciones que satisfagan nuestras necesidades, ¿sí? Entonces esto es algo que tiene que ser en conjunto con todas las personas que están involucradas en una cadena de producción hasta llegar al producto final y al cliente final. Sin embargo, nosotros como consumidores necesitamos también
presionar un poquito esa producción, ¿cierto? O sea, nosotros como consumidores tenemos las opciones de elegir entre un producto u otro. Es nuestro voto de confianza hacia una empresa o hacia una marca o hacia un producto y en fin. Mi sugerencia, ¿cuál sería? Evocando a la economía circular, que hace parte de la sustentabilidad, porque es poder generar ese valor o ese resultado económico de beneficio para todos los que están cerca a uno también. Entonces es el consumo local, poder apoyar a los emprendedores que están haciendo un esfuerzo también, o estamos haciendo un esfuerzo cuidando nuestra cadena de producción para que sea lo más sostenible posible, o sea, para que al momento de producir cosas, bienes para satisfacer las necesidades de los consumidores, pues que no estemos dañando en ese proceso la naturaleza y que tratemos de ser responsables de nuestros residuos también, eso a todo nivel, pues como les digo. Entonces, es muy importante también el tema de la sustentabilidad a nivel de salud personal, porque nuestros hábitos de consumo nos están enfermando. Entonces, todo lo que sean productos que tengan demasiados conservantes, o sean demasiado procesados, se les van perdiendo, pues primero, nutrientes que necesitamos para nuestro beneficio de salud, y aparte se están reemplazando por cosas que el cuerpo no puede digerir y no puede metabolizar. Entonces nosotros lo que estamos teniendo día a día es una inflamación que se va volviendo crónica y nosotros no nos damos cuenta, Paola, sino hasta que ya tenemos... Hola. Sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y precisamente a través de las redes sociales de ustedes, ustedes hacen una invitación a la alimentación consciente, que viene del autoconocimiento, de la autoobservación de tu cuerpo, de tu mente y tus reacciones al comer lo que comes. Entonces dejemos de comer en piloto automático, porque es rapidito lo que tengo que comer, a ser más consciente de que esa fruta, esa verdura o esa proteína de donde viene realmente me está nutriendo. Eso por parte de la alimentación, pero si nos pasamos al tema de las prendas, de la moda y de ese consumo que a veces decimos compro por comprar cuando realmente no necesitamos, ¿cómo podemos hablar ahí de vida sustentable? Bueno, primero es que es verdad que nosotros estamos ya muy acostumbrados a crear necesidades, ¿cierto? A estar pues cada vez como más en esa onda de consumir cada vez más productos. Entonces pues la idea es ser consciente de lo que estamos usando realmente, ¿cierto? Pues inicialmente lo que estamos usando y lo que necesitamos. Y apoyar, pues precisamente hay varios emprendimientos en todos los sectores económicos, en la moda también, emprendimientos de moda sostenible que utilizan materias primas que son responsables ecológicamente o simplemente que no son tan desechables y no se botan o no se desperdician, pues todos estos materiales en un corto tiempo. Sobre todo las prendas de materias primas naturales, sí, lo que es algodón, lana y en fin. Paola, inclusive hay algo que tienes, para concluir ya esta entrevista, hay algo que tienes en tus redes sociales que se los voy a leer textual porque me parece muy importante, y es que la sustentabilidad significa que los actos que hagamos en el presente estén pensados en el futuro, que cada decisión que tomamos, bien sea como organización, como Estado, como ciudadanos del común, esté destinada a proteger y a generar valor en la comunidad desde lo económico, lo ambiental y lo social. Paola, recuérdanos tus redes sociales para que a través de ellas sigamos estudiando y aprendiendo de este tema. Ay, claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como paz con S _vida sustentable.
Perfecto, Paola, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, por brindarnos esta información. Y de verdad, usted puede empezar por algo, empiece por la alimentación si quiere, o empiece a ser más consciente de esta moda circular y todo esto que estamos comprando, dónde compramos, a quién le compramos y para qué la compramos. Muchas gracias, Paola, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante. Como decimos, muchas no traguemos enteros. Un abrazo, Paola. Como decimos, no traguemos enteros. Siempre hay que cuestionarnos de dónde vienen. Me gusta eso, claro que sí. Y antes de despedir Mi Parque, Tu Casa, queremos invitarlos a que ustedes pues no abandonen de alguna forma nuestros parques, esos parques naturales, y por eso queremos hablar del Parque Arví. Pues ellos acogen a la medida del toque de queda y precisamente tienen algunos días de cierre y tienen unos horarios especiales. Aquí les presentamos la siguiente nota para que usted esté bien informado. El Parque Arví, el Metrocable Arví y los núcleos de Confama y Confenalco solo prestarán servicio de martes a jueves en los horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde, debido a los toques de queda continuos establecidos por la Gobernación de Antioquia para los fines de semana de abril. La más reciente medida de 4 días de trabajo por 3 de cierre obliga el cese de actividades del Parque Arví los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 correspondientes a viernes, sábados y domingos del presente mes. Los visitantes podrán llegar al parque sin necesidad de reserva o pico y cédula de martes a jueves. Al mismo tiempo, disfrutar de todos sus servicios y atractivos, a excepción del mercado Arví, que no estará presente mientras la medida rija. Recuerde que los lunes ordinarios el parque no presta servicio al público debido a labores de mantenimiento. Reiteran a la comunidad el autocuidado y corresponsabilidad de aquellos que visiten el parque. Es obligatorio el uso permanente y adecuado del tapabocas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y respetar los aforos en los sitios cerrados. Como decía Manu, no abandonemos estos parques que nos regalan tanta vitalidad, tantos espacios maravillosos, sino que tengamos presentes las fechas, estos cierres que por ejemplo hoy hasta el domingo tiene cierre el Parque Arví, igualmente el próximo fin de semana, pero que tienen, digamos, otros horarios de lunes a jueves, Manu. Así es, y con esta información despedimos Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que tienen una cita con la vida saludable de lunes a viernes aquí en Telemedellín a las 9:35 de la mañana. Nos vemos, chao, chao.